Eso me encanta. Pues nada, Hugin eh, el Dragon Espíritu, eh, Chickens of the Coast. Si no os habéis suscrito al canal, si no os habéis suscrito sería un placer con nosotros y a ver que hacemos. Uuuh. Bienvenidos a todos. Hoy traigo al canal una baraja para Historic, una que juega la maravilla depuradora de Ether y que juega también las nuevas cartas. Eh, me crafteé hace tiempo esta carta y, y esta versión del deck de todas las barajas. Que me he ido montando y trayendo al canal, creo que es la mejor, o sea, es la más potente y con ella he hecho cosas increíbles. A ver si se ven en los vídeos, porque eh, esto va como va, pero, pero ya, ya creo que la baraja esta funciona bastante bien, sobre todo contra barajas de criaturas. Tenemos un montón de removal, <coughs> tenemos los antiguos domas, estos del relámpago que eran tan buenos. Eh, tenemos las nuevas descargas galvánicas que son increíblemente buenas incluso demasiado buenas me he cargado un, un teferi con esta carta está súper rota pero como muchas lo están pues <laughs> es lo que hay ahora y lo que me gusta del deck es que es de historic no es de timeless de manera que, que el poder de estas cartas en timeless pues es todavía más grande digo en, en historic es todavía más grande porque en timeless eh, hay muchas más cartas súper rotas entonces eh, creo que esta baraja ha mejorado un montón. bueno eh, Cambios de la baraja. <laughs> Antiguamente me hacía una full verde con Ulamok a la cabeza. Todavía juega Ulamok porque es la mejor carta. el <laughs> mejor el draft que hay en Magic Arena, creo yo. Entonces, hasta que no saquen al, <laughs> al, al, al embraculo original, pues <laughs> creo que esta será la mejor porque es que además la casteamos en esta baraja y le reventas dos tierras y muchas veces es partida y lo puedes hacer en esta baraja el turno 3. O sea, en esta baraja he hecho lo, he hecho lo siguiente. Eh, primer turno, eh, un afinar de estos de relato. Segundo turno, esta nueva carta que es increíblemente potente, te da 3 de energía. Ya tienes 5. El segundo turno, si haces esa jugada, el siguiente turno, bajas una planta de estas de Éter Central. Tienes los 6, activas esto. Y le puedes dejar sin tierras al rival. Y puedes ganar incluso el tercer turno. Te pueden conceder tranquilamente. Tranquilamente con la baraja. Y eso es muy potente. Muy potente. Eh, y después, bueno. Eh, le pongo rojo. Porque evidentemente ha salido esta carta. Que está súper rota. Le hemos cortado el verde. ah tenemos el azul. Eh, y tenemos a afinar el relato. Que va bastante bien. Lástima que no ponga Scry por ahí. Porque necesitamos el Scry. Nosotros tenemos que encontrar siempre las maravillas. Pero en principio estal... est... estaremos bien porque robamos bastantes cartas. Me he incluido el. el mago Lanfachasquidos este. Porque es que si te copias todos estos hechizos, pues ahí tienes más y más energía. entonces mm, es... creo que es la manera de ir. Pues eso podría ser otra carta. Y... y después también jugamos esta nueva carta, la inspiración en auge. Si jugara la versión de Timeless, tendríamos Brainstorm. Pero tendríamos un montón de problemas. <laughs> tendríamos el Orkish Counters. Es piers de base de la gente, entonces aquí no tenemos esos problemas. Eh, lo que tenemos que hacer con esta carta es: uno, encontrarnos eh, la maravilla, y dos, eh, cuando tengamos la maravilla, tenemos el truco eh, de ponernos el, el Drafi, que tenemos en la mano, en la parte superior de la biblioteca, como hacíamos con el, con el Brainstorm antiguo. Entonces, eh, saber que vamos a gitear 100% seguro el Ulamok. Esto también es muy bueno porque no, no haremos mulligans en, a manos que a lo mejor tenemos un Ulamok, pero que sabemos que nos lo podemos ocultar. Entonces, es interesante. La razón de que esté esta carta, inspiración en auge, también es la razón por las cuales juego el pasaje de leyenda. <laughs> si alguien eh, los tiene, creo que hay una tierra que ha salido, que es rara mítica, creo. Que, que hace lo mismo, pagando una vida. te lo puedes activar siempre. Entonces, esa carta simplemente es mejor, o casi siempre. Lo de la vida no será tan relevante, creo yo. Entonces se puede mejorar la baraja cambiando esas dos cartas. Y si, si tenéis esa carta, incluso pueden ir tres o cuatro. Se tiene que mirar. Se tiene que testear con esa carta. Yo todavía no me la he crafteado. Confío en los antiguos pasajes de leyenda. De momento no he tenido problemas. Y bueno, es, es cuestión de ir probando. Después, eh. ¿Qué tenemos para aparte de Ulamok que es incre, increíblemente potente. Podríamos tener a los a los nuevos Eldrafis, sobre todo al Otro Emrakul. El otro Emrakul es muy bueno. Este obtendremos el control de su turno, pero yo como del Otro Emrakul quiero uno o dos. Espero que me salgan en los sobres, pero también si queréis podéis cambiar los 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 iba a decir los comandantes. <laughs> Eh, los eh, los Eldrazi estos por los nuevos, si queréis. Ulamog, sí que es, debería quedarse. Pero si, si os ponéis alguna copia del otro en Rakur, pues eso debe ser muy bueno. Eh, ¿Por qué juega Ugin? Ugin es partida muchas veces contra estas barajas que te ponen un montón de tokens y criaturas. Ahí lo haces de uno o de dos y ganas la partida en el momento. Y eso es muy bueno. Entonces, pues lo tengo aquí. Y. Eh, además lo podremos castear muchas veces porque se alargan las partidas con tanto removal y, y llegas a los 8 maná, entonces también es interesante. Otras cartas. Fin de la hermandad. Está súper rota esta carta ahora mismo. Está súper rota porque va bien contra wifars va bien contra artefactos, los funde, va bien contra combos que les revientas todos los sellos, que les producen maná, va bien contra un montón de estrategias. Siempre... Es muy raro que se queden muerto en tu mano a no ser que sean puro control. Entonces, una carta que ahora mismo es súper broken y está aquí como nuestra ira por tres manás. Y es muy bueno. Además, te ocultas la información, juegas una afinar. El primer turno te haces el despistado. Juegas el transformador solar. Te haces el despistado. Y el tercer turno, ¡pam! Les limpias la mesa y ahí seguramente vayas a ganar la partida. Entonces, muy interesante. Otras cartas que estamos probando: el sumir en el sopor, porque en limitado me ha dado partidas esta carta. Tiene mucho potencial. Entonces la vamos a probar aquí. No sé si irá bien o no. Pero tenemos que hacer algo con las tierras. Porque juego 24. Y lo de las tierras es lo más tricky. Porque siempre queremos llegar a, a jugar la maravilla. Pero tampoco nos queremos plodear. Entonces es tricky. Es tricky y lo hacemos de esta manera. Podría ser de otra. Y a lo mejor lo cambio durante las partidas. Sobre todo las tierras. Después también tenemos una painland. Porque en, en este tipo de barajas muchas veces pierdes por... Por las tierras que te hacen puntos de daño, entonces tenemos una, lo podemos manejar más o menos bien, pero nunca robarnos dos, que es un desastre. Un desastre contra barajas agresivas que hay ahora mismo. Y después también. Es eh, eh, si, sí, juego las Fastlands, la, los canales estos, eh, porque nuestra mejor salida eh, no necesita tener la tierra enderezada el cuarto turno. O sea, como he dicho, primer turno. Eh, ¿Le petas bicho o juegas el afinar? Segundo transformador, ahí puedes bajar el canal tranquilamente, no va a entrar tapeado. Entonces, en esa jugada, eh, que si nos sales es, es, eh, la leche, como aquel que dice, <laughs> eh, pues estamos. Es, estamos con las tierras estas perfecto, nos van perfecto. Entonces, eh, pues bueno, juego los cuatro podrían ser tres. Porque es que si eh, muchas veces tienes que castear esto el cuarto turno y no puedes. Bueno, sí, pero creo que es muy bueno. Es muy bueno y por eso está aquí. Y aparte de eso... Sí... No sé si jugaba la nueva tierra con escrutar. No me la ha quitado. y Me he puesto una costa de estas. Es tricky. Lo de las tierras es tricky. Sobre todo es obligatoria la planta de éter central. Y, y después, bueno... El Snapecaster Mage es Batman en esta baraja. Es, eh, es... La he estado testeando. Me ha ido bastante bien. Pero cuesta bastante. Una vez activa es la maravilla. Volverla a activar no es tan fácil como en las barajas verdes. O sea... Las barajas verdes tienen más permanentes y es más fácil. Sobre todo, eh, la lástima y la carta que me he cortado de las últimas es una carta que te da tres y ganas tres vidas. Que se jugaban las antiguas. Pero es que eh, después pagando verde y dos incoloros, te da tres más de energías. Esa carta lo bueno que tenía es que si fallabas con la maravilla y no te encontrabas las cartas buenas, pues ahí eh, te recuperabas y lo podías volver a hacer el siguiente turno tranquilamente. Pero como no jugamos verde o. Oh, podríamos jugar un splash pero nos dolería un montón contra las barajas agresivas entonces de momento lo hago así y mientras nos vaya bien pues eh, lo dejo así y ya está eh, y bueno eh, sin más eh, probamos la baraja bueno si sí, el sideboard que siempre me dejo algo simplemente son counters que no quiero jugar ni uno de base para no encontrarnos nunca cartas eh, que no podamos jugar con la maravilla tenemos un podemos quitar bastante porque tenemos dos tres cuatro hits super tocho o sea Deben ser partidas, si los haces pronto, es partida y psicológicamente son partidas. El Ugin, ni que no sea partida, psicológicamente le partes. El Ulamog, un rival sin tierras, muchas veces ya no baja los brazos y no quiere jugar más a Magic. Y Emrakul, bueno, eh, si obtienes el control ese turno, muchas veces te explotan y nunca se llega a ver. Entonces, son, eh, son muy buenos y además son los mejores psicológicamente. Entonces, eh, dos veces buenos. Eh... Y bueno, aparte de eso, ¿algo más? Bueno, sí, las. <laughs> Juego cartas contra cementerios, los contras de banquillo, si son obligatorios, los gigantes. Porque la última vez que esta baraja hizo un buen papel, la lleva un japonés. No sé si era un championship de estos del Magic Arena. <laughs> Creo que era Historic. Si no recuerdo mal. Y juega esta carta, es muy bueno. Es que es. Es muy bueno porque es una win condition que el otro nos espera. Porque si ni se quita el removal, pues ahí tienes un gigante que además le puede apretar sus bichos. Es muy bueno y pues está aquí. Eh, y después también chandras para sorprender. Podría ser alguna chandra de base, pero quiero ganar con los tochas, con las cartas tochas. Y bueno. Eh, a ver cómo van los, en los vídeos. Eh, pero de momento me ha ido bastante bien. A ver esta mano un poco de todo un Emrakul cool. eh, si os gusta este contenido si le dais al like me haréis un favor muchas gracias y si no os habéis suscrito al canal todavía si consideráis suscribiros sería un placer teneros con nosotros y a ver a ver si nos encontramos la maravilla y quitamos las tierras el que juega una de combo es muy mal emparejamiento si es lo que yo creo o no sé lo que es 891 como que respeto nos haga nos tiene los juegos ¿eh? Qué respeto, a ver, quiero más información. Sí, voy a bajar una de estas tartas. Espero que esto sea bueno. A lo mejor lo hago sí. si se pone doble tesoro. A lo mejor simplemente lo juego para darle sus tesoros. Ni que eso no es una buena jugada. Esta mano de momento no hace nada por nosotros. Si estoy por hacerlo el siguiente turno, si es una tormenta o me espero un turno, no sé si hacerlo o no, ¿Qué es lo correcto. No sé lo que es lo correcto, ¿eh? Pero es dejarle esto, no sé si es la mejor de las ideas. Se la voy a dejar un turno. Y si no, vemos cosas increíbles. Es lo peor que puede pasar. <laughs> eh, nada, solo estamos a 10 turnos de bajar nuestra carta. Y ahora veremos lo que puede hacer una baraja de tormenta. No la he visto. Si es el 891, por algo será. A lo mejor se lo tenemos que haber petado todo. ¿Ya no es comba? Yo creo que es. Sí. Es el momento de hacer esto, pero puede estar equivocado. Lo malo es que tenemos que escoger una de las dos cartas. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con ese token? Como si fuera póker esto, madre mía. Deseo, ya se va a buscar lo que él quiera. ¿Mm? No lo sé. Lo puede hacer hasta el siguiente turno, ¿no? Ah, ¿le he de matar esto No lo sé. Estoy por petarle los artefactos. Esto me lo tengo que leer. Siempre que la hago un hechizo. Bah, yo le peto los artefactos. Que veo tres. Adiós. Bueno, eso ha sido bastante bueno, pero como no estamos haciendo absolutamente nada, solo que tuvimos una Removal, no nos teníamos que haber quedado a la mano, creo, pero... Me he emocionado al ver en Rakul. Ah. Pero al menos veremos. A ver a cómo gana este rival. Nuevos combos. Que no, me, no he visto todavía. <laughs> me tenía que haber esperado un turno, no creo. Creo que nos tenía que haber ganado. Vamos. Róbate la maravilla como un boss, Jake. No, pues. A ver si lo hace dos veces. No sabía que el deseo estaba. Nada. Al menos nos acelera hacia algún sitio, supongo eso. Si nunca le podemos obtener el control, se lo podemos hacer a él. 3, 4, 5, 6... Estamos a un mundo. Deberíamos perder antes con sus cartas de tormenta. Ya tienes un par de cartas que son partidas muchas veces. Espero que nos gane. Porque si no, no sé qué necesite esta baraja para ganar. Si con eso no gana. No sé cómo. ¿Pasting Flames? ¿En serio? Uy, oh, es ojalá. Me mola un montón. Past in flames. No me los crafteo porque es que no se puede hacer nada, pero parece ser que sí, ¿eh? Ojalá esto sea una baraja. Me mola bastante. Sí, sí. Ponte maná. <laughs> ¿Y ese qué hace? Eso es común, ¿no? Madre mía, pues sí, sí. O sea, su plan es que todo le valga un montón menos y se lo autopaga con esto. Nos hemos de quedar. Yo creo que ya, ya, ya hemos perdido, ¿no? Cualquier carta de tormenta nos hace perder. No hace falta quedarse aquí. Creo que le voy a decir buena partida. Yo creo que ya es imposible que, que ganemos y es bueno saber cómo funcionan estas barajas. No sé si hubiéramos robado Red Moval, si, si podíamos. Simplemente freírle los bichos Puede que sí, pero... Bueno. Es bueno saber que existe Esta mano tiene un Ulamoc, Pero me la voy a quedar A ver si el removal es bueno contra él Wifars Bueno, Wifars ¿Cómo lo tenemos que jugar esto? ¿Podemos perder un turno? Yo me voy a salvar el daño de momento De momento lo voy a jugar a ver, así No sé si es correcto o no ¿Tenemos que vigilar el siguiente turno? A lo mejor estamos obligados a... Sí, estaremos obligados. ¿No voy a jugar alrededor de Spell Pierce? Oh, no sé cómo hacerlo. Eh. Esperarse es muy doloroso, creo yo. ¿eh? Nos puede pillar con Spell Pierce y nos puede pillar con la Sabia. ¿Qué es mejor? ¿Cuál de los dos es mejor? Deshacerse. La sabia nos hará tres. Si este nos puede hacer incluso cuatro. Sí. Y además eh, para ahorrarme energía simplemente lo voy a hacer a esta manera. De esta manera pagamos dos energías y me ahorro una simplemente por eso. Mm. A ver aquí nos interesa que baje bichos este turno. No sé si lo va a hacer o no. Sí, otro bichín, otro bichín. Vamos chico, no. <laughs> Nos parte este turno. Ah, este turno nos hace un montonazo de daño. Un montonazo. A ver, aquí. Aquí nos ponemos en la partida. Y como siempre, si hubiéramos empezado nosotros. Hubiera sido un poco diferente, pero bueno. A ver, a ver si lo tiene todo absolutamente. Este turno nos da un poco de tiempo. Ahí se busca la criatura. ¿Tu plan es chispearnos? ¿Eso es un plan? Depende de la versión. Hay versiones que sí, que se puede hacer, pero normalmente no se puede hacer. Mi intuición es que me salve la vida mientras pueda. y me vaya salvando la vida. nos tenemos que robar esa carta que nos mezcla las cartas sí eso es muy bueno nos tenemos que esperar al siguiente turno sí no voy a jugar alrededor de Pierce. voy a esperar a que se gaste su carta si tienes spellpierces nos le damos la mano es que lo tiene todo o sea la combinación perfecta entonces vamos a intentar que nos salga algo bien a ver. ¿a? también tenemos esa carta ¿Por qué nos tenemos que complicar es que la jugada del spell mm. Me esperará a robar, a ver qué, qué robo. Mm. Mi plan es bajar esto como tierra, eso es para ganar, llegar a los 8 manás, Tres. 4, 5, no nos falta tanto, 6, 7. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pasarle el turno. Y partirle, que aquí haga algún error o alguna cosa extraña. Mm. Sí. Ahora sí que estamos fuera de. Si tienen Spell Piece, lo podemos pagar, al menos. Eh, pues sí, yo se lo devuelvo a la mano. Al menos ha gastado su carta. Hmm. Ahora, si lo hacemos ahora, nos puede interesar hacerlo en nuestro turno. Necesitamos la energía también. Es súper tricky, ¿eh? Me espera mi turno, que es lo peor que puede pasar. Tendré más información, creo, simplemente. Entonces, me espera mi turno. Eh, y ahora sí, ahora que estamos obligados, ¿no? ¿O lo hago en respuesta? ¿Es muy arriesgado hacerlo en respuesta? No lo sé. 3, 6, 7, estamos de Ugin... No. Lo voy a hacer en respuesta. Voy a intentar que haga algún error. Pero de cuánto lo voy a hacer, ni idea, Jake. Ni idea. Yo voy a intentar que gaste sus cartas de alguna manera. Que haga algún error. No sé. Esa carta, no. Ahora sí que no sé cómo hacerlo. Si le mato eso, me queda 5, pero es que le dejo esto de no sé qué es peor, Jake. Ay, madre mía. Estoy por matarle el Fénix, pero. Sí, le voy a matar el Fénix. ¿Eso es una buena jugada Magic? No creo que sea buena jugada Magic esto. Pero lo voy a hacer simplemente porque estamos aquí un poco desesperados. Y creo que nos va a matar por los pelos, pero se va a liberar de, de nuestros Rukens y todo. Va a llegar un turno tarde, creo. Este turno es... somos suyos. Qué lástima esta partida. Solo que le fallara una carta, pero lo va a tener todo. Le va, lo va a tener todo. Solo que le fallara una carta. Una carta que no tenga aquí en la chispa. Pero lo va a tener. ¿No? Parece que no. ¿He de jugar otra carta? No creo. Estamos girando, estando a dos. Es muy difícil ganarle. Y lo más seguro es hacerlo de dos, ¿no? Esto... Pero no, nos hubiera matado, creo que lo hubiera gastado. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Hemos bajado un bugin por la cara. Posibilidades de ganar casi nulas, pero alguna hay. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eso es buena señal? Oh, yes, sí, hay partida de Magic. ¿Y podemos bajar al otro? Estamos a cuántos turnos. ¿Cuántos turnos de ganar? Si se roba el choque, nos gana. Y si nosotros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. y si robamos tierra, ganamos. Eh, ¿Me la he de ir a buscar ya? No, no hace falta, creo. Juego 4. Qué partida de locos. Espero. Nos tira la choque. Eso es buena jugada. ¡Nos confede! Molto bene. Creo que había partida todavía. Pero se ha desesperado el rival. No, no quería ver más, supongo. Y bueno, dice que incluso cuando nosotros nos robamos bien, o sea, como he dicho, se puede bajar el login y simplemente ganar. A ver, esta mano. Voy a hacer mulligan porque es que. A lo mejor se tiene que hacer mulligan a la maravilla. Simplemente esta mano es lo peor si no se encuentra las tierras, pero yo estoy obligado a confiar en ella. ¿Qué es lo peor de esta mano? ¿La segunda maravilla? A lo mejor, no lo sé. Nos tenemos que encontrar las tierras, pero al menos. Si llegamos al cuarto turno puede ser partida. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Y a ver. A ver si robamos tierras. Ya si hemos robado una. Espera, ¿qué juega el rival? Cáliz del Vacío. No me... Tío, tío. Se juega esta carta todavía. <laughs> Cachis la mar. Tenemos un turno ahí. Y no sé cómo funciona si esto, si pierdes el target pierdes elige un de esto elige la criatura o planes work objetivo Obtienes tanto luego puedes pagar cualquier cantidad de Buah. no sé si funciona no pero de momento quiero robar la carta hmm. eso puede ser bueno y creo que voy a hacer una jugada un poco extraña Creo que voy a intentar petarle esto solo para jugar, para tener más energía. ¿Eso es buena idea? Creo que sí. Sí, ya que estamos, lo matamos. Ya que estamos, lo matamos. Esto para devolver el califiría iría bien, pero creo que lo necesitamos como tierra. Y estaremos obligados a petarle el cali. Si me baja más artefactos, mejor para nosotros. Siempre puede jugar otras cartas. No lo sé, no sé cómo va. <laughs> mm, a ver si me juega otra carta, que no sea... Si esto que hacía, las cartas de permanentes que no sean tierras, en los PMTs, las bibliotecas... O sea, pero ¿cómo va a tener eso de base contra mí? ¿Pero qué es esto? Magic Arena. Magic Arena, tío. ¿Pero qué está haciendo el Magic Arena? Esto es... No es justo, tío. Si es que... ¡Madre mía! Pero... Co... El juego te busca el peor emparejamiento posible. ¿Qué es esto, tío? Ma... Voy a ver esto. Y si tiene más, pues le damos la mano. Si tiene la mano llena de ese tipo de cartas, no podemos ganar nunca. Es que eso es... Es, es banquillo contra nuestro deck. Ya lo sabía el rival que jugaba contra nosotros. No puede ser, tío. No puede ser esto. Madre mía, qué juego, tío. Madre mía, tío. Qué estafa de juego. Sí, vete a buscar lo que quieras. ¿Y, y él sabe lo que jugamos, ya? ¿Tiene la información? Madre mía. Madre mía, tío. Y además tiene esto en la mano, de manera que no podemos ni, ni aprovechar la carta. O sea. Madre mía, tío. Ah, le pasemos el turno. Tiene todo lo mejor posible. El, tu peor pesadilla, te la encuentra al juego, te la encuentro. ¿Y qué va a hacer? ¿Ahora qué, qué va a activar? ¿Nos va a hacer un cáliz de uno? No, eso no es lo peor que puede pasar. A ver, tenemos que responder a nosotros nuestras propias cartas. Vale, el primero Lo hago a este Le hago de cero, ¿no? Creo. Confirmar, pero sí. Eh, ¿Lo hemos hecho mal? A lo mejor sí, a lo mejor me he complicado. Porque no me había fijado que esto no me da rojo. Sí, lo hemos hecho mal. A lo mejor. Sí, voy a pagar los tres. Pagar uno. Esa carta se la hemos de sacar. Y ahora... Eh, solo lo haremos una vez, pero... ¿Le podemos partir a lo mejor? Lo voy a hacer ahora para no darle manás. Encontramos... Quiero su turno, quiero su turno. Va. No, esto no es lo mejor posible. Y además con la aguja... Todavía lo voy a jugar, pero... No es nuestra mejor hit. Mm. No es nuestro mejor hit. No sé si puede irse a buscar una aguja. A lo mejor sí, no lo sé. No sé qué juega. A lo mejor es un combo y ya nos ha ganado. Ni idea. Qué partidas, pero es que va en serio. Es flipante. flipante. Vamos. Eh, sí, me voy a poner esto. Y voy a pagar las dos vidas. Y mira, ahí tenemos el cuarto de energía. Sorpréndeme, chico. ¿Qué, es? ¿Qué estás jugando? No sé qué, de qué va el combo, pero tiene todo contra nosotros. Era 6 de energía, 10 de energía. Esto no puede hacer el ultimate, ¿no? Todavía no. A ver, es el siguiente turno. Hacemos cosas increíbles. Nos gana ya este chico porque tiene mil manadas ahí. Mil manas. 4, 5, 6, 7, 8. A ver, sorpréndeme, chico. Eso, roba un par de cartas. ¿Y qué? Una aguja, ¿no? No. Voy a hacer el ultimate. Gana siete vidas, roba siete cartas y pone hasta siete cartas de permanente. Eso me encanta. Pues nada, eh, Ugin, el Dragón Espíritu, eh, Chickens of the Coast. Si no os habéis suscrito al canal, si os habéis suscribiros, sería un placer teneros con nosotros y a ver qué hacemos. No lo mejor. No lo mejor que podía pasar. Pero bueno, lo voy a. Voy a ponerme las cartas de permanente en juego. He de poner el Snapecaster. Ah. Sí. ¿Quiere pagar las dos vidas? Sí Sí ah. ¿Qué queremos? Quiero robar cartas Quiero cartas buenas A lo mejor es lo más seguro Es petarle Proteger a nuestro Ugin No creo, creo que Quiero encontrarme los toyacos Las cartas tochas, hombre Sí Sí que sí Eso, eso quiero ¿Podemos? Sí, podemos. Hola, vamos. Vamos a jugarlo. Eh, voy a petarle este y voy a protegernos la carta estrella. Ahí, ahí estamos haciendo cosas de magia. A ver. Ahora. Ahora empezamos a jugar la partida. A ver. A... Es que tenemos. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 manás. Quiero su turno. Su turno puede molar. Que tiene Otagua, pero si tiene Otagua le partimos las tierras. No sé qué carta hay a full contra eso, creo que nada. La gracia de Ulamog. es muy tocho, pero siempre nos puede ganar con algún combo raro que no sé, no sé qué es, eh, pero sí, o sea, por biblioteca nos quiere ganar. Bueno, es posible, sí, sí. Es posible que nos gane por biblioteca, ¿no? Digo, no. No me lo esperaba, pero ahí está. No quiero ver ni lo que ha puesto. Anillos. Bueno. A ver, eso es muy bueno. Ehm... ¿Qué quiero hacer? Bajar a esto. ¿Qué nos podemos encontrar? Otro Ulomok. Está en el cementerio. ¿Su turno podemos tener? No, Embracul está en el cementerio. ¿Qué podemos hacer? Que le castigue. No creo que nada. Yo simplemente voy a atacar. 19 cartas, ¿no? Tiene un turno. Hmm. Esto. He de matarme a algo. 3 puntos de daño a cualquier target, ¿no? Sí, sí, me lo hago a mí mismo. Creo que no se lo puede hacer a él. Por eso me lo hago a mí. Y no voy a. No voy a utilizarlo. Creo que es lo correcto. No sé si hay alguna carta. No se me ocurre nada. No tenemos counters. Robar para él no le va bien. Eh... Jace le salva. Nos pone 15. Necesita doble Jace. Doble Jace. Doble Jace. Ottawa le compra un turno. No lo sé, no sé. Está justo. Está justo. A ver a, a, ver a qué hace. Demasiado tarde, pero es que esto. Es, esto es lo que me quejo. Que el juego nos ha emparejado contra alguien con cuatro piedras rúnicas de antaño, chaval. ¿Cómo lo podía saber? Es flipante, flipante. Madre mía, qué juego. Bueno, pues aquí estamos en la conclusión. La baraja esta me había ido eh, antes de grabar súper bien. <laughs> eh, siempre teníamos la maravilla en la mano, lo hacíamos todo súper rápido, siempre teníamos removal. Y ha sido grabar y se han complicado las cosas. Hemos tenido que remar más de lo que me gustaría. Pero creo que la baraja está bastante bien. Incluso eh, en los vídeos de hoy hemos ganado bastantes partidas, ni que se han alargado, pero se pueden alargar. Eh, lo peor como siempre es el sistema de emparejamientos de esta máquina que es, es, es hay días que va en serio, juegas Affinity y de base todo el mundo fin de la hermandad, o juegas esta baraja, como pueden tener Caliph de base vale, Calif, alguien puede jugar Caliph pero de base la, la carta que no te permite entrar eh, cartas, bueno no sé, a lo mejor la juegan contra las nuevas barajas esas que te ponen un 2-1 first strike pero tú poner un artefacto Poner un artefacto en tu baraja que no hace nada absolutamente, solo para contrarrestarle una activación de una carta, no sé, no es, es que está muy piado por los pelos. Eh, pero bueno, el juego te lo hace, te encuentra la gente y, <laughs> y no te deja testear mucho las barajas, entonces es, creo, es muy difícil, es para testear en la vida real, creo, y en la vida real no existe el historic. Entonces, esto es lo que hay, bueno. Eh, aparte de eso, aparte de las cosas de siempre, ¿no? Eh, creo que estas cartas son tochísimas, las que han sacado, como todas. Pero lo bueno que tienen estas, son comunes. Esto, para la gente que ya ha tenido la vista de, de craftearse en su época las maravillas y tenerlas ahí guardaditas, es perfecto porque activa toda la baraja y hace la baraja más guapa que, que me he montado hasta ahora con las nuevas cartas. El, la tierra, esa nueva de Ugin, el castillo. Digo, el castillo. El laberinto laberinto de Ugin es, cuesta un montón de hacer funcionar esa carta, cuesta un montón. A FS solo te da un mana incoloro, a FS no tienes las cartas. Eh, esto es más sencillo, esto lo bajas, lo activas y algo saldrá. <laughs> o saldrá Ulomok, o saldrá otra cosa, pero <laughs> algo saldrá y mola un montón. Eso es súper sencillo, súper fácil, sin complicarse la vida. El mago os ha probado, incluso podrían ser más copias. La inspiración en Ajo se ha de testear más. No nos ha salido nunca, creo. Alguna vez, alguna partida, no lo sé. Pero no nos ha salido como me gustaría. O cuando estábamos on The Draw y ya no teníamos tiempo. O sea, súper tricky esta carta. A lo mejor serían dos copias, tres, no lo sé. Y bueno, en el futuro <laughs> creo que jugar esta baraja más. Porque es la que más me gusta de todas. ni no ha brillado un montón. Pero es la, la que más me gusta. Es sencillo. Matas las cosas del rival. Y puedes bajar o a alguien por la cara o bajarlo vía, vía maravilla. O sea, es súper tocho, súper potente. Y bueno, lo, lo guapo que tiene es que no, no veo esta baraja. O sea, la gente no, no está probando este deck. Entonces eso me gusta más porque no me gusta jugar lo que todo el mundo juega, ¿no? Porque siempre hay dos barajas y todo el mundo juega eso. Entonces creo que es la manera de ir esta. Y bueno, nada. Eh, hasta aquí hoy. Hasta otro día. Y que os vaya todo bien.